Nos íbamos a la pausa dándole la bienvenida al bloque médico. Está con nosotros hoy el doctor Ever Cuenca de la clínica Respira Vida. ¿Qué es la faringitis? ¿Cuáles son las causas, el tratamiento? De todo eso vamos a hablar, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Doctor. Gracias por la invitación. Bueno, la faringitis obviamente es una inflamación, infección de la garganta, ¿no? En la mayoría de los casos de los pacientes son faringitis que van a durar una semana, máximo hasta 10 días, ¿no? Pero hay gente que tiene la garganta inflamada, infectada por mucho tiempo, meses y años. Por eso una señora me decía, doctor, mi garganta está inflamado hace 2 años y medio, me decía, ¿no? La garganta inflamada, ¿no? Entonces hablamos de la faringitis crónica. No había una de las enfermedades respiratorias, hay en todo el año. Obviamente en el invierno es un poquito más, agrava más el paciente, pero en verano e invierno el paciente va a sufrir de enfermedades respiratorias y esta faringitis grande inflamada también hay en verano, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué da en verano? Porque la gente toma muchas cosas heladas. Depende de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el paciente que tiene faringitis, la garganta inflamada, infectada por mucho tiempo, se debe a varios tipos de faringitis, muy importante eso, hay más de 20 tipos de faringitis, la faringitis aguda, la estreptocócica, la granulomatosa, la herpangina, o también la faringitis alérgica y muchos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es muy importante, y la garganta inflamada, infectada por mucho tiempo, va a afectar mucho la vida del paciente, ¿no? El paciente que tiene la garganta inflamada no puede trabajar a veces porque tiene miedo a toser, tiene miedo de hablar porque va a toser, siente que la garganta se le pega la flema se le pega en la garganta. El paciente, una paciente me decía, doctor, mi esposo duerme y tose toda la noche, me decía, ¿no? Y me da pena porque entonces el esposo sufría de la garganta de mucho tiempo. Y no le dejaba dormir a ella tampoco. Y le dejaba dormir tampoco, claro. Y así es, ¿no? Y los niños, ¿no? Una vez un padre de familia me decía, doctor, mi hijito tose demasiado y tiene una flema que no lo puede botar. Y le digo, que bote, pero mi hijo no puede botar la flema. ¿Y eso puede afectar la voz también? Así es. Mucha gente, la voz les cambia, la voz se les cambia o la voz se les va. Una vez un paciente me decía, doctor, yo soy vendedor, me decía. Yo trabajo vendiendo, doctor, y de pronto mi voz me pica, me arde y la voz se me va y no puedo completar mi venta, doctor, y estoy perdiendo dinero. Estoy mal en el trabajo. Entonces, miren cómo esta garganta inflamada, esta faringitis crónica, va a afectar la vida del paciente, ya sea en el dormir, en el trabajo, también en la vida diaria, en la social. Una vez una señora me decía, doctor, mi garganta mucho me pica y me hace toser demasiado, me decía la señora, ¿no? Y me decía que no había ido a la boda de su sobrina. ¿Por qué? Porque ella siempre tose en todo sitio y tenía miedo de pasar vergüenza, ¿no? Uh-huh. Entonces, miren cómo esta garganta inflamada, esta faringitis crónica, va a afectar mucho la vida del paciente, ¿no? En el trabajo, en el estudio, en la casa, en lo social, etcétera, ¿no? El paciente, los síntomas, ¿no? El paciente puede sentir picazón, ardor, dolor, garraspera o sequedad de la garganta o mucha gente tiene sensación de flema adherida en la garganta que esto lo lleva a toser, ¿no? A veces tosen menos, a veces tosen más, ¿no? Ahora, lo importante, si un paciente sufre de la garganta ya de mucho tiempo, tiene la inflamación de la garganta, la infección, está con tratamiento ya establecido, pero sin embargo el paciente mejora poco o no mejora nada o rápidamente recae, primeramente hay que hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. Claro, doctor, y perdón que lo corte ahí, va a depender mucho de si la faringitis es alérgica o bacteriana. Todas las faringitis pueden en su momento infectarse de bacterias, ¿no? La faringitis alérgica, por ejemplo, mucha gente, una vez un paciente me decía, doctor, se me inflama la garganta, doctor, y a veces es demasiado tan intenso que me da fiebre, tengo malestar, tengo como una gripe fuerte que no tengo ni a trabajar, doctor, me decía, ¿no? Obviamente este paciente, cada cierto tiempo, esa faringitis alérgica se infectaba. El paciente tenía los síntomas gripales y la pasaba muy mal 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, miren cómo por eso es importante, ¿no? Primeramente, hacer un buen diagnóstico del tipo de faringitis, uh-huh. ya sea niño o adulto, ¿no? Es muy penoso a veces ver nosotros en la clínica Respira Vida que el paciente viene y me dice, doctor, una vez un paciente me decía, doctor, me han puesto 10 días de ampolla, me decía. Tengo las nalgas, pero como una coladera, me decía, ¿no, doctor? Claro. Y no mejoró nada, me decía, ¿no? Y te pasaba que lo estaban tratando como faringitis aguda,
cuando el paciente presentaba una faringitis alérgica, ¿no? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Y no automedicarse, ¿no? Porque la gente dice, ay, me pica la garganta, me compro unas pastillitas para chupar La gente que sufre de la garganta ya de mucho tiempo, están desesperados y ya cuando vienen a la clínica Respira Vida, ya han asistido a varios lugares, ¿ya no? Y sin embargo, no mejora, ¿no? Pero lo bueno es que en la clínica Respira Vida sí estamos altamente capacitados para tratar esta enfermedad de la mejor manera posible, las faringitis crónicas, ¿no? Y qué mejor que la clínica Respira Vida, pues, ¿no? ¿Que dónde lo encontramos, doctor? Bueno, la clínica Respira Vida es una clínica especializada en enfermedades respiratorias. Estamos altamente capacitados en tecnología, pero también en conocimiento, ¿no? Estamos en la avenida Arequipa 1905 Lince, es la única sede en el Perú. Y si desean saber más información relevante, está en nuestro Facebook e Instagram, ¿no? Clínica Respira Vida. Y en nuestra página web también, clínicarespiravida.com del doctor Ever Cuenta, ¿no? Y el WhatsApp está en la pantalla, ¿no? Así es. Perfecto. Bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, ahí están las redes sociales y los números. Tenemos que hacer una nueva...